Es imposible lograr desarrollo sin romper las reglas. Estas palabras del documentalista ruso Ziga Vertov nos incitan a ensayar, a arriesgarnos a ver y a contar nuestras historias desde diferentes ópticas. Yo soy Dani Martín y este es el espacio Unicinco TV, laboratorio de experimentación audiovisual del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes barranquilleros. El laboratorio es el lugar que nos permite, a través de una cámara, imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Y así como lo dijo Vertov, romper las reglas y arriesgarnos a contar de una manera diferente. Mohamed Ali dijo, los campeones no nacen en el gimnasio, nacen de un sueño. Carolina tiene un sueño y entre la ingeniería y el rugby encuentra la oportunidad de acercarse a él. Hoy el laboratorio presenta un deporte en crecimiento en la ciudad. Esto es Lente Deportivo. Hola, soy María Carolina Borrero, primer semestre de Ingeniería Civil. Practico rugby hace 7 meses. Bueno, yo llegué al rugby por medio de mi novio, porque él es el capitán de un equipo que hay aquí en Barranquilla. Y pues, como toda novia lo iba a ver, de repente me dieron las ganas de empezar a jugar y me metí y ahora pues de lleno. Para mí el rugby es un deporte que todos los días te enseña algo nuevo. No solamente es un deporte que tú dices me voy a ir a pegar, es un deporte de mucha inteligencia y para mí es algo en donde tú puedes botar todas las energías que tú sientes. Este es bastante vasto, es un deporte de mucho contacto. Y pues tú dices como que me van a tratar igual que a ellos, voy a rasparme, sí me he raspado, sí he botado sangre, pero no sé, es el amor al rugby. Lo practicamos 4 veces a la semana, más o menos unas 24 horas, demanda demasiado, pero es un deporte que vale la pena, es un deporte que lo amamos. Me dicen que estoy loca. Me dicen que estoy loca porque cómo voy a ponerme a jugar un juego así con hombres, que si no me da miedo, que si no me da asco estar llena de sudor y de tierra. Que si tú ya no sales, porque si terminas de un entreno un sábado a las 7 de la noche, todo golpeado, todo sucio, créeme que no te van a dar ganas de salir a ningún lado, sino descansar. Tienes que todos los días ser el mejor. En el rugby como en la vida, lo que se busca es todos los días ser mejor y aprender las cosas. Entonces eso es lo que me ha enseñado. ¡Arriba! ¿Y cómo lo brinco? ¡Bríncalo! Anécdota de aprender a escuchar todo. Y que tengo que quitarme todo antes de empezar a jugar porque una vez, ¿sabes? Tenía los aretes puestos y me reventaron toda la oreja. Fue horrible y se me perdió el arete para rematar. Todo siempre es el fútbol, fútbol, y pues mi ideal es que el rugby en verdad sí sea conocido y estamos haciendo todo lo posible para que sea conocido, tanto aquí en Barranquilla como en otras partes. Carolina se ve en un futuro siendo una gran número 5, una gran segunda línea, compitiendo en grandes campeonatos. No, yo invito a las mujeres especialmente a que vengan a jugar rugby, que hagamos todo lo posible para que este deporte avance en la parte femenina y no es como parece, las mujeres tenemos también mucho que dar. Alguna vez el cineasta francés François Truffaut dijo que la labor fundamental del director es responder preguntas. Por eso hoy tenemos como invitada especial a Andrés Arias, director del documental Sin Excusas. Andrés, bienvenido al laboratorio. Hola Dani, ¿cómo estás? Encantada de tenerte en nuestro programa. Andrés, ¿qué es Sin Excusas? Sin Excusas es un documental que cuenta la historia de dos personas y su experiencia con los teatros antiguos. Bueno, ¿y de dónde nace la inquietud de hacer un documental sobre cine en la ciudad? Es la de contar esa parte
de la historia que muy pocos jóvenes saben. Todos conocen el cine que se hace ahora, cómo se va a cine en la actualidad, pero nadie sabe cómo se iba antes a cine. Y bueno, y tú como joven, ¿por qué hacer audiovisual? Porque creo que todos necesitamos contar algo. La realidad es muy rica y todos tenemos algo que contar. Bueno, sin más palabras, veamos el documental Sin Excusas, aquí en el laboratorio. Soy Carlos Camargo Lugo, tengo 75 años y trabajé en el cine 40 años. El viejo mío fue el que me inclinó a que aprendiera la cinematografía. Él me llevaba, me decía, mijo, esto es así, pisa aquí, pon este switch, pero antes no eran switches sino palanquitas. Cuidado, te va a pasar la corriente. Y ahí me fue iniciando. Me dijo, te voy a poner a hacer el cambio. Pero eso sí, cuidado, te vas a equivocar. Cuando hice el cambio, no lo hice a tiempo. Cosa de que se vio el cambio de rollo, que llama uno de la cinta. ¿Qué hizo? Me dio una patada. Y por medio de esa patada, me propuse, digo, lo tengo que hacer como él me dijo, con los que uno trabajaba antes. Teníamos que tener mucha precaución. Los motores estaban a un lado, de la parte de atrás. El motor había que ponerlo como en un altibajo para que él tomara impulso. Pues los de hoy en día no. Se le mete switch y ellos arrancan. Cuando se reventaba, dice, esta a la vez montada. Claro que ahora ya no tengo la experiencia. Mi nombre es Leopoldo Obrador Rodríguez. Trabajé en Cine Colombia desde el año 60. Inicié en el Teatro Murillo el 5 de enero del año 60. Nosotros los operadores de cine siempre dos, tres, cuatro mujeres teníamos. Le dábamos las entradas a los teatros para que vieran las películas y ahí se enamoraba uno. Estaba yo joven, 17 años. Cuando estaba de aprendiz en el Teatro Victoria, ella se me presentó allá. Y de ahí, inclusive nosotros nos conocemos desde que ella tenía 8 años. Nos conocimos y ahí estamos. No te digo, tengo 53 años y está viviendo con ella. Éramos dos operadores, todos trabajábamos. Uno no podía irse del teatro hasta que no terminara el horario. Se mantenía ahí en el teatro, en la casilla o abajo, caminando por ahí, paseando, viendo cine, mientras que el otro estaba trabajando. A la mayoría muerto. El último de mis compañeros que fue... el señor Jorge Segrera, uno de mis mejores compañeros, mejores amigos. Todavía lo recuerdo. Esas vallas cinematográficas las pintaba era él. Le decíamos Picasso. Muy buen tipo, buen amigo. Siempre estuvimos juntos. Y ojalá que en su tumba descanse en paz.
hacemos amigos. Somos amigos todavía, compañeros. Ahora más. En la época mía, salía uno a caminar por los pasillos. Salía uno a caminar y mientras empezaba la película, llevaba uno que si los patines para uno patinar, esperando a ver el otro si la novia había llegado, se ponían de acuerdo y así. Habían parejas que le hacían más que todo el hombre a la muchacha, a la novia, hacía de todo. Le bajaban la corredera, le quitaban los brasieres, sabroso. Nosotros veíamos por los huequitos de la proyección, mirábamos. En esa época, ¿sabe lo que hacían los que íbamos a ver cine? Tiraban chicle y se le empataban a uno en el pelo. Y a la tía mía la casualidad que le cae el chicle ese, y para sacar ese chicle, ay, mi madre. Cuando la película era buena, eso eran colas. Entraban 500, 600, 700 personas al cine. Hoy en día entran a los cines 5, 6, 7, 8 personas. Estaban las ventas de frito, porque en esa época no había palomitas de maíz, sino era que si la empanada, que si la papa rellena, que si la arepita, la avena, el masaje. Había trabajo. Pasamos aquí y prende la lámpara. ¿Y para abrir la ventanilla? No, es que esa es automática. Ella misma se ensalta. Aquí sale y agarra acá. No, hombre, no, pero hay que montarla. No, ¿sabes por qué te digo que no? Porque es que estas ventanillas son fijas. Hombre, tiene que abrir. Así como yo le digo, así es. Aquí en este mismo botón está el arranque y está la lámpara. Aquí arranca. Esta película tiene que ir ajustada aquí a la ventanilla. La lámpara no enciende, no arranca la máquina. La idea era proyectar. Y ahí podía salir proyección. Pero no prende la bombilla. Desearíamos de que ojalá el cine volviera, el cine de barrio, para que la gente recuerde las grandes producciones. Vamos a darle las gracias al Señor, ya que nos dio la oportunidad de volver a recordar este pasaje que no se nos olvidará hasta el día que el Señor nos llame a rendir cuenta. Y lo primero que le vamos a decir: gracias por habernos involucrado en el cine. Thank you.
El filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo, sin la música, la vida sería un error. La vida de Sebastián gira en torno a la música. Con tan solo 8 años se enfrenta al día a día con sus baquetas en mano, marcando el ritmo al que quiere vivir. Hoy en Artenauta, la historia de Sebastián Zuluaga, el niño baterista. Sebastián, tengo 8 años y toco la batería. Me gusta tocar percusión y porque la batería tiene adrenalina. Yo tocaba como un loquito. Yo no sé, yo dije, ¿cómo se toca esto? ¿Será que hay que tocar así? Yo dije, no sé. Entonces él dijo, vamos a probarlo. Entonces me dijo que sí. Yo me di cuenta de que él tenía un gran talento. Y entonces yo les comenté a los demás compañeros de trabajo que tenía un niño especial en la batería que era muy talentoso y les aumentamos entonces la intensidad horaria acá en la casa de él. Pues la primera batería pues se la regaló un tío, que bueno, es con el papá del primo con el que él comenzó también a explorar este instrumento. Fue la primera batería, una batería que le sacó el jugo hasta que la desbarató. Esa es la palabra, la pobre batería la desbarató. Entonces ya cuando vimos que él de verdad, eso era lo que le gustaba y de verdad tiene mucho talento, pues decidimos comprarle una batería profesional, que es la Cora Tiene. Israel me dijo, siéntate y haz lo que sea. Entonces yo hice lo que sea y él me dijo que sí. Hombre, que es un papa. Pero si lo quieres hacer rápido, se fue el difícil. Mi artista preferido es Ale González. ¿Por qué? Porque me gusta cómo toca la batería, cómo hace todo eso, cómo baila. Mis sueños son que yo y Ale González estamos tocando en un concierto. Un niño con talento aprende lo que tú le enseñes. Si le enseñas mal, él aprende mal. Pero si le enseñas bien... Un comienzo no desaparece nunca, ni siquiera con un final. Esto lo dijo el escritor holandés Harry Mulisch. Hemos llegado al final del laboratorio, pero la próxima semana traeremos más música, más historias y, por supuesto, más miradas. Desde Barranquilla, Colombia, este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.